alguna más cosa que se puede, Juan. No tienes una sobretusita. Ya habéis hecho ya. No hay quien nos separe ya. Tenemos aquí un contribuyente informático laboral. Sí, voluntariado. Un poco cuidado. Ha sido el cable a ver. ¿Es el cable? Oye, ¿dónde estás proyectando? ¿Ya está? Saluda a los que están en línea. Están escuchándonos. Vale. ¿Empezamos ya? Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar esta sesión de arranque del programa de doctorado. El programa de doctorado en formación en la Sociedad del Conocimiento. Y bueno, como habíamos planteado en la primera sesión, tenemos tanto asistentes aquí en presencia como asistentes a través de la red. Entonces, pues también saludar a todos los que nos están siguiendo por streaming desde diferentes países. No sé, creo que teníamos Venezuela, teníamos Argentina, teníamos Colombia, teníamos Ecuador, que iban a intentar, bueno, pues conectarse y seguir la sesión a través de internet. Bueno, como más o menos os iba comentando a todos, la idea de esta reunión era pues hacer, bueno, la presentación oficial del programa de doctorado y también que tuvierais un contacto los doctorados con los grupos de investigación. Hay muchas de las personas que están en este programa de doctorado que venían ya dirigidos por un grupo de investigación, pero ha habido otras personas que han venido a los de doctorado quizá traídos por este carácter multidisciplinar que tiene el programa y no venían de la mano de un grupo. Entonces están en ese periodo de encontrar una línea de investigación, un grupo, etc. Bueno, también de ponernos caras, de saber qué personas estamos detrás de cada uno de los grupos y empezar a hacer estos contactos con eso. Como agenda, que bueno, ya empezamos tarde, pero bueno, teníamos más o menos esta idea de una charla rápida, simplemente por ubicarnos. Después, pues fundamentalmente los grupos reconocidos de la universidad o grupos de excelencia que están vinculados a este programa de doctorado, pues hacer una breve presentación, muy breve, simplemente para que pongáis un poco cuáles son los trabajos en los que estamos y pongáis cara, y sobre todo como punto de contacto. También os pediré que los que estáis aquí alumnos del doctorado, pues por lo menos levantéis la mano, saludéis, lo veamos con un cara. Haremos un pequeño descanso y luego tenemos la suerte de contar con David Phillips como profesor, y es profesor del claustro de doctores del doctorado, pero también es profesor invitado de la Universidad de Salamanca, con lo cual podemos contar estos meses con él y tendremos dar una pequeña charla sobre lo que es la metodología de para todo. Para los que estáis aquí, para los que estáis fuera, pues hemos puesto también un hashtag Twitter, pues si queréis mandaros algún comentario, e intentaremos por aquí que alguien lo siga y nos vaya diciendo si hay alguna pregunta. Bueno, muy breve, presentar el doctorado, ¿no? Tenemos un programa de doctorado que hemos llamado Formación Acerca del Conocimiento, en inglés Education Knowledge Society, con la idea de recoger el espíritu que teníamos en este instituto de investigación. O sea, muchos grupos de diferentes procedencias que de alguna manera teníamos en común pues el interés por el aprendizaje, por procesos formativos, utilizando tecnología. Y entonces unir esas líneas de investigación para trabajar en aspectos concretos de cada grupo o, lo más interesante, buscar sinergias entre los grupos y hacer trabajos. Entonces, este es un nuevo programa
porque sale de alguna manera dentro del marco de regulación del decreto 99-2011, que hace que todos los programas de doctorado a nivel nacional tengan que venir regulados por este nuevo Real Decreto. Esto provoca un cambio importante y significativo a la forma de orientar los doctorados. Y que hemos un poco desgranando a lo largo de la presentación. Entonces, ante esta situación, el Instituto de Ciencias de la Educación decide lanzar un programa propio, un programa porque como instituto de investigación de alguna manera es importante captar nuevos investigadores, y entonces lanza un programa que es un poco reflejo de lo que estaba haciendo. Varios grupos trabajando en estas líneas que no están apoyando, ¿no? Quizá, como resumen, vinculadas a las palabras clave, enseñanza-aprendizaje, avances tecnológicos y quizá como marco de referente, y porque es muy bonito, la sociedad de conocimiento. El enfoque totalmente interdisciplinar. Vamos a encontrar los grupos de robótica, comunicación, educación, ingenierías, medicina, que está por aquí en vídeo. Un poco muy totalmente interdisciplinar, pero siempre con estas ideas, ¿no? Tenéis más información en lo que es las páginas de la universidad, y tampoco vamos a entrar a lo que hacéis. ¿Qué grupos de investigación están detrás? Pues Grupo Grial, Grupo OCA, Grupo GICE, VisualMed, Grupo de Robótica y Grupo Electra. A esto hay que añadir también algunas líneas de investigación que están soportadas por grupos de profesores que no forman un grupo reconocido dentro de la universidad, como puede ser Medicina y Cine, y como puede ser, si no recuerdo mal, Ingeniería y Educación, y dentro del contexto de las bibliotecas, Biblioteca y Sociedad. Son como tres corpúsculos de grupos de profesores que no tienen el estatus de grupo reconocido, pero que sus líneas van a estar. Con esto pues hemos sacado unos grandes descriptores: evaluación educativa y orientación, interacción y learning, investigación, innovación y tecnología educativa, medios de comunicación y educación, medicina y educación, robótica educativa, ingeniería y educación, educación y sociedad de informe. Unos descriptores de gran grueso, en el cual hay líneas mucho más concretas. Pero bueno, por lo menos ya, primera aproximación. ¿Dónde me puede gustar trabajar? ¿Dónde me puedo ver más atraído? Eso prácticamente va a tener una vinculación directa con un grupo de investigación. Con lo cual, si alguien dice, pues me gustan los medios de comunicación en educación, pues yo le digo, Juanjo, primer contacto ya. Juanjo en su grupo, pues puede encontrar líneas más concretas, etc. Que luego esa línea de comunicación y educación requiere que haya que trabajar con tecnología, pues a lo mejor podemos hacer una combinación de eso. Bueno, luego no. Bien, esta presentación os la dejaré accesible, porque también he recogido todos los profesores que de alguna manera están formalmente respaldando este programa de doctorado. Entonces lo he organizado por grupos: grupo Grial, grupo GITE, grupo OCA, grupo VisualMed, aunque no tiene el estatus de grupo reconocido, lo planteo así como grupo de Medicina, Cine y Educación, grupo de Robótica y Sociedad, grupo de Innovación Docente en Estudios de Ingeniería, grupo Electra y grupo de Biblioteca y Sociedad. ¿Vale? Entonces, para que tengáis nombres de personas, contactos, y sepáis un poco todo lo que se puede hacer por detrás. Además, aprovecho también, y seguramente alguno nos puede estar escuchando a través del streaming, tenemos un conjunto de profesores colaboradores. ¿Qué significa profesor colaborador frente al claustro de doctores? De alguna manera, el claustro de doctores son profesores mayoritariamente de la Universidad de Salamanca, que están respaldando con sus currículums lo que es el grueso de la dirección de tesis. Pero para dar seminarios, conferencias o direcciones de tesis, también contamos con profesorado que colabora, y sobre todo también nos interesa porque nos puede facilitar un aspecto que va a ser muy importante, que es la movilidad, para poder hacer convenios con ellos y facilitar
que durante el desarrollo de las tesis podáis ir a otros centros durante unos meses, ¿no? Entonces tenemos, si no recuerdo mal, 40 y tantos profesores que están soportando, están ayudando, están colaborando con nosotros, muchos de España, de muchos centros de España, pero también muchos de otros países. También los tenéis aquí recogidos. Y bueno, estos sois los 27 que habéis sido aceptados en esta primera edición del doctorado, ¿no? También para que tengáis un listado, un directorio, porque es bueno que os conozcáis, que intentéis también buscar sinergias entre todos. Igual, esto lo vais a tener a vuestra disposición, simplemente para quedar a recoger. Bien, algunos aspectos rápidos o ideas que conviene introducir de este programa de doctorado, no tanto porque sea este programa de doctorado solo, sino también por este marco que lo regula el doctorado, ¿no? Primero, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí o tenéis que estar aquí para realizar una tesis? Sería la primera pregunta, ¿no? Esto considero que es un cambio bastante importante con respecto a los doctorados anteriores. Antes, cuando tú llegabas al doctorado, dependiendo del momento en que llegabas, primero podías hacer un periodo de formación y luego hacías la tesis. Ya desde los últimos temporales decretos, realmente el programa de doctorado estaba vinculado fundamentalmente a hacer la tesis, ¿no? Porque se suponía que había un máster previo que te daba acceso a ese doctorado y en el cual te daban la formación. Eso más o menos se mantiene. Tú entras al programa de doctorado para hacer la tesis. Se puede complementar con una serie de actividades formativas de diverso tipo, pero vienes a hacer la tesis. Y se plantea que si tú, de alguna manera, firmas tipo contrato, una vinculación al doctorado tiempo completo, tu tiempo para hacer la tesis son 3 años. Con la posibilidad de pedir una prórroga de 1 año, 4 años, y con la posibilidad excepcional de pedir una segunda prórroga de 1 año. Es decir, podríamos llegar hasta 2 prórrogas. Los programas de doctorado que estén regulados con este decreto van a ser evaluados también. Y uno de los elementos para mantener y sobrevivir como programa de doctorado será mantener una media de que las tesis se lean en esos años. Entonces, va a ser algo importante. Eso digo, cambia mucho sobre los programas de doctorado anteriores, en los cuales tú podías estudiar la tesis y, de alguna forma, estar los años que fuera con la tesis. Si el contrato es a tiempo parcial, supuestamente vas a compaginar las labores de una tesis doctoral con un trabajo, con cuidados de familia, cosas por el estilo, sería el tiempo estimado 5 años con la posibilidad de solicitar 3 prórrogas, o sea, podríamos ir hasta 8 años. Entonces estamos, como veis, entre 5 y 8 como límites máximos. Lo suele estar entre 3 y 5 años. Segundo, importante, tutor y director, ¿no? La idea es que cada doctorando tenga asignado un tutor y un director dentro del programa. Cuando el tutor es una persona de la universidad, el director, perdón, va a ser una persona de la Universidad de Salamanca dentro del cuerpo de doctores del programa, la figura de doctor, director y tutor se fusiona. Si alguien viene con, por ejemplo, con un director de estos colaboradores externos, o con algún, por ejemplo, como David Griffiths, que es un profesor que es externo a la universidad, que no puede dirigir tesis, entonces sí que necesitaría tener un tutor dentro del programa de la universidad, que puede ser o no, o director. Gracias. Siempre intentando que esas figuras coincidan por evitar burocracia, ¿no? La comisión académica, de alguna manera, la comisión académica es como el grupo de los supertacañones del programa, ¿no? Pues nos va a tocar estar un poco velando porque todo fluya normalmente. Tiene un plazo de 6 meses desde la matrícula para que todos los
alumnos de ese, que hacen el programa tengan director de tesis. Esto es una faceta que es complicada, porque no se puede obligar. Además, no se debe obligar, porque no funciona. Nuestra labor será, de alguna manera, intentar, pues, empezando por hoy, poner en contacto grupos con estudiantes para que... ¿Tienes silla por ahí conmigo? Sí, sí. Este elemento que define. Importante. El director de la tesis debe pertenecer al claustro de doctores y colaboradores del programa de doctorado, pudiendo incluir codirectores que no lo sean, pero sean pertinentes para el desarrollo de la tesis. ¿Qué significa eso? Que es posible que una persona de esta universidad o de cualquier otra universidad que no esté en esa lista pueda aparecer como codirector de una tesis. Pero siempre tenemos que tener un director que esté asociado al programa. También por el término, lo que comentaba antes, por la evaluación de ese programa. No podemos decir que apuntamos tesis que no están vinculadas. Entonces, es un tema importante. Otro tema importante, el plan de investigación. Antes de que termine vuestro primer año, tenéis que tener un plan de investigación que recoja el proyecto de tesis, la metodología, los objetivos, el calendario. Además, este programa, este plan de investigación tiene que ser aprobado por la comisión académica del programa de doctorado. Esto existía ya en todos los doctorados, pero era como una especie, bueno, le voy a aclarar unas cuantas ideas, mi tesis va a ir por aquí, cumplo un trámite burocrático y me olvido de que de lo que dije en mi proyecto de tesis. Porque lo importante es que al final la tesis esté depositada y a mí me digan que claro. Sin embargo, en este nuevo planteamiento, el proyecto de tesis es, como decía antes, como un contrato. Entonces, lo tiene que visar una comisión académica y anualmente va a revisar que tus objetivos son congruentes con tu trabajo y tu evolución durante ese año que se está evaluando. Si todo va bien, como esperemos que todo vaya bien, pues sencillamente te dan, pues va, perfecto, continúas, progresas adecuadamente. Perfecto. Si no va bien, toque de atención. Y hay un periodo que, si no me recuerdo mal, son creo que 6 meses, para realizar una reevaluación de ese programa o ese plan de investigación. Si se ha solucionado el problema, progresa adecuadamente, adelante. Si no, se corta la vinculación al programa. Entonces, esto es importante y además, fijaos que vuelvo a lo que decía antes, el programa en sí mismo va a ser evaluado. Si el programa es mal evaluado, lo van a cortar. Y eso perjudica a todos aquellos que estamos en el programa. Profesores, pero también todos aquellos que hayan tenido una tesis en este programa. Que el programa de doctorado ascienda desde el punto de vista de visibilidad, calidad, excelencia, que es la palabra que nos gusta ahora, significa que todos vamos a ganar. Que un programa lo corten, al final es un problema para todos los que estamos aquí. Lo cual es realmente que tomárselo en serio. No es un café para todos, sino que realmente cuando se firma, se decide dar este paso, hay que ser muy conscientes de que eso nos lo vamos a tener que tomar en serio. Y eso, pues, es otro cambio importante con respecto a otros planteamientos de doctorado. Seguimiento, por lo tanto. Cada año hay que hacer un seguimiento de cada una de las personas, de los doctorandos que estéis en ese programa. ¿Cómo? Bien, vuestro proyecto, vuestro plan de investigación, con vuestras evidencias. Evidencias de asistencia a congresos, asistencias a jornadas, cursos, lo que vuestro director os diga. Pero especialmente publicaciones. Y movilidad.
Pero son los dos elementos clave. Publicar y hacer contactos móviles. A ver, tenéis ahí los elementos que se van a tener en cuenta, que están definidos en el programa. Y, por lo tanto, importante con este trabajo año a año, para poder leer la tesis, llega el momento final. Habéis estado 3 años, 4 años, que es lo que más o menos deberíais estar todos. ¿Y qué se os pide para poder leer la tesis? Bueno, primero que los directores digan que está lista para leer la tesis. Segundo, tener una serie de evidencias. Las evidencias fundamentales son las publicaciones. Entonces, obligatorio para poder leer la tesis, haber presentado 3 comunicaciones en congresos, 2 si estamos hablando de tiempo parcial, pero yo creo que eso deberíamos intentar fusionar los mismos criterios para tiempo parcial que para tiempo completo, y tener publicado o aceptado al menos un artículo en una revista que esté ingresada dentro de lo que es el índice de referencia ahora científico, que es el JCR, o bien 2 revistas en el índice, en otro índice que sobre todo en ciencias sociales se trabaja mucho, que es el FOCUS. Una revista de alto impacto o 2 revistas de impacto más 3 congresos es lo mínimo que se pone. Fijaos que como se está haciendo un plan anual, tampoco estamos poniendo unos mínimos bastante exigentes. Interesante conseguir que las tesis tengan la mención de doctor internacional. ¿Cómo se consigue esto? Habiendo pasado un periodo mínimo de 3 meses en un centro de investigación extranjero. Debería ser un objetivo de todos que las tesis tuvieran examen internacional, porque va a ser fundamental para el programa, pero también para vuestra competición académica después del doctorado. Entonces, no es un sello obligatorio para la tesis, pero se va a convertir en un sello de calidad a posteriori, para premios, para conseguir una promoción profesional. Entonces, 3 meses mínimo, unos informes externos. Si estamos en un país de lengua diferente al castellano, lo que debemos hacer es defender e incluir unas partes de la tesis en la lengua, en una lengua normalmente bien donde habéis estado o de uso común en lo que es el ámbito científico. Si el país de estancia es un país latino, no haría falta poner esto. Como decía, seguimiento del programa de doctorado. Nos van a hacer seguimiento del programa completo. De todas las evidencias, de todo lo que digáis que habéis hecho, tenemos que tener constancia. Si hacéis algo y no tenemos constancia, no lo habéis hecho. Entonces, tenemos que ser ordenados desde el principio en recoger todas estas evidencias, ir creando lo que es el portfolio de cada uno, que va a ser el portfolio de todo el programa. Un calendario con los hitos principales para esta primera anualidad. Empezamos hoy con esta sesión de apertura. Contacto de doctorandos con los diferentes grupos de investigación. Es decir, todo el mundo, antes de irse de vacaciones de Navidad, debería haber intentado localizar a alguien de los grupos donde os llame la atención trabajar. Por lo menos ese primer contacto vamos a intentar hacerlo ya. Vamos a intentar, aunque nos daban 6 meses, curarnos un poco en salud y un poquito por delante, para que si hay problemas, que nos dé tiempo a responder. Vamos a intentar que las asignaciones definitivas de tutores y directores, a ver si las podemos dejar esto, para las 27 personas, en torno al 31 de enero. ¿Vale? Entonces, otro elemento importante para finalizar este primer punto. La entrega del plan de investigación, decíamos que estuviera en el primer año. Si lo entregamos al final del primer año, hemos perdido un año.
Entonces, si tenéis un director asociado a final de enero, vamos a ver si a final de abril tenemos una idea del plan de investigación. Y podemos entregarlo a la comisión y podemos empezar a valorarlos y aprobarlos. Entonces, como otro hito importante, en torno a la Semana Santa, habéis puesto seguramente, no sé si puesto justo antes de la Semana Santa, justo dentro de la Semana Santa, sobre abril. Después, vamos a intentar que siempre haya un evento científico asociado al doctorado que se celebre en Salamanca o se celebre en alguna universidad cercana. Hemos empezado este año con el congreso, que se llama TIM, Technological Ecosystem for Enhancing Multiculturality, y de nuevo lo vamos a hacer en Salamanca en 2014, también, por un poco por consolidar. Entonces, va a ser importante una parte de este congreso que va a estar dedicado a los doctorandos de este programa. Lo vamos a llamar el Doctorado Consortium y siempre tendréis una oportunidad de publicar cómo va vuestra tesis y de dialogar con un conjunto de investigadores invitados sobre el avance de vuestra tesis, ¿no? Entonces, es una parte importante. Y la evaluación de la primera anualidad se va a plantear como finales de enero, siempre de la siguiente. Pues en enero de 2015 tendríamos que evaluar el plan de investigación de todos vosotros, para ver qué tocó. Recomendaciones. Desde el principio, mantener una estructura, una organización, una metodología de todo lo que tenga que ver con vuestro doctorado. Conocer los grupos, las líneas, hablar con investigadores para encontrar tema de investigación, un contexto en el que es muy importante sentirse cómodo. Si no estamos cómodos, no va a funcionar. Hacer una tesis en un contexto donde no te sientes a gusto se convierte en un suplicio. Y también interesante buscar sinergias entre los diferentes grupos. Lo bonito sería hacer cuantas más tesis o dirigidas por diferentes grupos, mejor. Tenéis que ser proactivos. O sea, desde el programa podemos intentar ayudar, podemos intentar dar información, pero cada uno es el que mejor conoce sus circunstancias. Y sobre todo, hay que buscarse la vida para dos cosas: sobrevivir, es decir, financiación, y para moverse. Eso significa becas, proyectos, ayudas. Entonces, estar muy atento a donde puede surgir una oportunidad. A lo mejor, los que venís de otros países, tenéis posibilidades en vuestros países de origen que conseguir algún tipo de ayuda que nosotros aquí no vamos a conocer. Aquí normalmente me puede llegar más información de lo que sucede en España, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo hay una convocatoria de becas FPUs y de becas en el extranjero publicadas en este momento. Que tenéis plazos, si no me equivoco, hasta los primeros días de diciembre. Entonces, hay todos deberíais, por lo menos, intentar ver qué pasa. Recomendación: buscar siempre mención internacional. Eso significa buscar ayudas de movilidad. El inglés, fundamental. Tenéis que perder el miedo a presentar en inglés, a escribir en inglés, a comunicaros en inglés. Si no veis que no tenéis nivel, cursos de la escuela de idiomas, cursos. Pero nadie os va a decir, pobrecitos, que no sabéis hablar inglés. Os va a decir, qué bien que no publicas en un sitio donde publico. Esto es competitividad. Todos hablamos un mal inglés, ¿eh? Lo importante es hacerse entender y intentar que te entiendan. Participar en las actividades que se promuevan desde el propio programa de doctorado o por los directores. Pero buscar las evidencias, buscar certificados, guardar todo lo necesitamos, ¿vale? Conocer y consultar las principales publicaciones relacionadas con vuestra tesis, cuáles son las revistas, cuáles son las conferencias, eso, cada uno. Desde el primer momento, utilizar gestores bibliográficos, llevar una base de datos de vuestra bibliografía consultada,
coger bien la cinta y luego utilizarlo cuando hagáis un artículo. Muchos artículos se rechazan por mal inglés, mala escritura en el idioma, de ese que sea, y por aspectos formales, como no cuidar, por ejemplo, la bibliografía. Entonces, cuidarlo. Potenciar siempre la visibilidad de vuestros trabajos, porque será la visibilidad del programa de doctorado. Haceros perfiles públicos como investigadores, profesores también. Esto va para los profesores y alumnos. Debería ser obligatorio el Google Scholar, el ResearchGate, si queréis en mente. Y todas vuestras publicaciones siempre allí referenciadas. Siempre que se pueda, publicar en acceso abierto. Eso también va a dar visibilidad. Desde el programa de doctorado vamos a gestionar una colección específica de todo lo que suceda en este programa de doctorado en GREDOS. Eso automáticamente os va a dar visibilidad en Google Scholar y, a nivel internacional por toda la red de recolectores de recolectores académicos. Pero también poner vosotros de vuestra parte. En cada publicación que hagáis relacionada con el programa de doctorado, incluir los agradecimientos, aparte de lo que os digan los directores por los proyectos, etc., una mención al programa de doctorado en inglés, en español. Ahí tenéis un ejemplo, podéis utilizarlo o podéis variar, pero lo importante es que el nombre aparezca, porque es una manera que si nos vienen cuando nos vengan a visitar evaluadores externos y nos pidan publicaciones, ver que realmente las publicaciones no las hemos puesto ahí para engordar, sino que están relacionadas con las tesis doctorales. Las publicaciones relacionadas con una tesis doctoral deben ir como recomendación, esto es una cuestión de los directores, pero es importante que vayan firmadas por los doctorandos, por los directores y por aquellos colaboradores que participen. Pero es muy importante que pongáis siempre, al menos, directores como autores, para poder justificar que es una publicación relacionada con una tesis doctoral. Siempre, esto también depende de cada caso, pero siempre intentar no poner gratuitamente autores de más. Eso baja el impacto de la publicación. Es una recomendación, no simplemente un consejo. Siempre poner a los que realmente participan en esa. De cada artículo que publicáis, me tenéis que enviar a mí. Que publiqué la tesis doctoral, una copia digital en el formato final de esa publicación, la información completa de donde se ha publicado, para poder referenciarla. Me tenéis que dar información de los permisos para saber si yo solo puedo ponerla que está publicada, pero no puedo dejarla accesible. Y si los permisos lo permiten, por ejemplo, que dicen no puedes difundir esta publicación en su formato final, pero no dicen nada de un preprint, es decir, de la puesta en página. Pues si me mandáis un preprint, lo que hacemos es publicar el preprint, lo cual ayuda a diseñar. Pero esto, como os digo, va a ser importante por tener un registro de todo lo que va a suceder. Simplemente estas ideas para empezar, y sobre todo porque el primer grupo tiene un poquito de prisa, luego hacemos un debate de todos. Pero vamos a empezar con las presentaciones de los grupos, que Belén tiene un pequeño problemilla familiar, médico. Y empezamos con las presentaciones de los grupos. Pues el primer grupo, robótica. En esta presentación lo que quiero es mostrar la línea de trabajo de nuestro grupo. Entonces estos serían los contenidos de nuestra presentación. Y inicialmente, bueno, pues
quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos los que hace que formamos el grupo? Pues básicamente somos 6 profesores universitarios doctores, 2 de ellos son los que participamos directamente dentro de este trabajo de doctorado. Inicialmente pensamos ampliar esa oferta. Adicionalmente tenemos 6 profesores colaboradores y becarios que han ido cambiando con el tiempo en función de la realización de sus tesis doctorales. Contamos con 2 laboratorios dentro de lo que es la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca y bueno, pues tenemos aquí una foto de los componentes del grupo con nuestro robot, etc. ¿Cómo hemos ido surgiendo? Pues inicialmente empezamos a trabajar sobre el año 92 en lo que es la robótica y como primer punto tuvimos la primera tesis doctoral en el año 96. Hemos mantenido contacto con empresas y hemos firmado trabajos, convenios de colaboración, artículo 63, dentro de distintas empresas que son de distintos sectores, el sector cárnico, alimentario, nuclear, seguridad, medioambiental, innovación, formación y educación, ¿vale? Y como tenéis aquí señalado, bueno, pues tenemos el reconocimiento del grupo reconocido por la USAT desde el año 2010. Somos un poco abetes y no hicimos los papeles antes, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestras líneas de investigación, donde bueno, pues destaca el trabajo con robots autónomos, la supervisión y control de procesos industriales y lo que más quiero señalar, que es la línea más dedicada a este programa de doctorado, la robótica en educación, ¿vale? Es la que quería señalar. Para no entrar directamente en esta línea y mostrar cómo hemos ido evolucionando y qué es lo que hacemos y quiénes somos, bueno, pues aquí tenéis unos principales hitos que hemos ido desglosando. Bueno, dentro tenemos como 3 líneas principales, ¿no? El trabajo con sistemas SCADA, que es el trabajo de sistemas con automatización industrial, donde hemos desarrollado software y hemos trabajado con sensores, con tarjetas de adquisición de datos para plantas industriales. También la parte de robótica, donde hemos exactamente la misma línea de trabajo con microcontroladores, desarrollo de software, robotización de vehículos, etc. Y después tenemos una parte de simuladores, donde tenemos simuladores para entrenamiento de operadores en procesos industriales, como por ejemplo en el tema de la seguridad nuclear. Hicimos un proyecto que era desarrollar un simulador para el entrenamiento de los operadores cuando se tienen que enfrentar a una situación de un accidente nuclear. Después, bueno, pues hemos desarrollado códigos de simulación utilizando tecnologías de programación paralela y actualmente lo que estamos trabajando es en la formación médica y esto es una línea de trabajo que actualmente bueno, pues está muy relacionada con otros grupos dentro de este programa de doctorado. Como decía bien Fran, se buscan sinergias entre los grupos y en nuestro caso bueno, pues esta es la primera que pongo de manifiesto, ¿no? Que tenemos aquí. Para ver un poco más, aquí esto es un proyecto que hemos realizado recientemente, que es la robotización de una carretilla industrial, una transpaleta, donde bueno, pues hemos hecho distinto software para que veáis que una imagen vale más que 1000 palabras y si funciona, claro. Pues lo que hemos hecho ha sido pues, esta carretilla que tenemos, que es una carretilla industrial, pues lo que hemos hecho ha sido robotizarla para que tenga un funcionamiento autónomo. Como tenéis aquí, bueno, pues esto va sin conductor y lo que necesitamos, pues tenemos una serie de dispositivos que son cámaras, sensores, sonar, trabajamos con láser, con visión y bueno, pues todo el sistema de robotización de esa carretilla lo que va a hacer es aparcar por ella sola y entonces, bueno, pues básicamente estas son pruebas que hicimos y donde hay que tener mucho en cuenta la seguridad de las personas, ¿vale? Bueno, eso sería en esa línea de trabajo. Aquí tenéis otro robot con los que solemos trabajar, que algunos son de fabricación nuestra, otros son pues, comprados y adaptados para nuestro trabajo. Se me ha quedado la escopeta. Otra línea de trabajo es la parte de automatización industrial,
vamos desincronizados de las transparencias y ahora no le quiero dar más. Esto es un sistema que estamos, bueno, que estamos trabajando actualmente, es en la producción de una planta de biogás a través de residuos del cerdo ibérico, ¿no? Entonces lo que pretendemos, hemos diseñado la planta, es una planta piloto, y lo que nosotros nos hemos encargado es el diseño de la planta, la automatización de la planta y toda la parte de la instrumentación. Hay otros grupos pues, que trabajan en la producción directamente de biogás a partir de estos residuos, ¿no? Entonces, después otro de los hitos que quiero destacar es el trabajo en formación médica, que es con el grupo VisualMed dentro de este y una empresa, de este programa de doctorado y una empresa, ¿vale? Entonces, esto es una herramienta que hemos diseñado para el entrenamiento de personal, de anestesistas y traumatólogos, etc., para infiltrar la toxina botulínica, el botox, aplicado a la recuperación de personas con ciertas discapacidades. Básicamente, esto va a dar lugar a una tesis doctoral dentro de lo que es el programa de doctorado, y tenemos planteado una línea de continuidad que es trabajar con introducir la parte de robótica aquí, ¿vale? ¿Cómo introducimos la parte de robótica? Bueno, pues actualmente todo esto funciona como simulación, pero a través de un software, ¿vale? Lo que queremos introducir son aparataje, es decir, hardware, dispositivos que simulen pues, el funcionamiento de una aguja, que simulen el funcionamiento de un ecógrafo, y que los anestesistas y las personas que van a trabajar con esta herramienta pues entrenen con ella antes de proceder a entrenarse sobre personas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí trabajando y eso dará lugar a otra tesis doctoral también dentro de este programa y en la que a lo mejor alguno de vosotros pues os animáis a participar, si queréis, claro. Bueno, en lo que es más la parte ya educativa, que sí está relacionada con esta línea, bueno, pues hemos participado en distintos proyectos de innovación docente con personas del grupo de Grial y ha dado lugar a una serie de publicaciones. Estos son asignaturas y elaboración de material docente para asignaturas donde los profesores del grupo participamos, ¿no? Ya centrando más en la parte de educación y robótica, bueno, pues hemos participado recientemente en dos proyectos de innovación que tienen su finalidad es mejorar la enseñanza de la robótica. Entonces, como todo esto parece que tiene un poco de choque, o sea, la gente cuando se plantea la robótica tiene ciertas dificultades y hace que haya un alejamiento de los alumnos hacia la robótica, pues lo que hemos intentado hacer con estos dos proyectos es acercar, intentar buscar que la gente no tenga ese miedo, o sea, que pueda participar dentro de los proyectos de la robótica. Entonces, eso lo hemos acercado primero a las asignaturas que estamos impartiendo en el grado de Ingeniería Informática, en el Máster de Sistemas Inteligentes y un programa internacional de Erasmus en el que participan diversas universidades. Bueno, entonces, hemos hecho simuladores de robot, hemos utilizado la realidad tecnología como la realidad aumentada para la enseñanza de la robótica. Y actualmente hemos conseguido mejorar y sobre todo atraer a más alumnos dentro de esta rama utilizando, bueno, la programación de un robot Roomba, que es el robot este de limpieza que se comercializa y que todo el mundo tiene en su casa. Y el planteamiento que hemos hecho ha sido utilizar comportamientos mediante que estaban programados y que se visualizaban mediante vídeos y que los alumnos tenían que reproducir dentro del robot, ¿vale? Entonces eso ha dado lugar a una serie de publicaciones que tenéis aquí, ¿vale? Y la línea más central de nuestro grupo dentro de este programa de doctorado es la robótica en educación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se busca cuál es el objetivo de la robótica en educación? Pues lo que se busca es aumentar el interés de los estudiantes por los estudios STEAM, que son los estudios de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Hay unos informes, que es el informe ROCAR, que intenta valorar cómo introducir la tecnología y la robótica dentro para el fomento de estas asignaturas, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo se logra este objetivo? Bueno, pues primero con actividades de divulgación mediante charlas interactivas. Entonces nuestro grupo ha participado, bueno, pues en la Semana de la Ciencia, en jornadas de puertas abiertas dentro de la facultad, en charlas y exhibiciones en colaboración con el Instituto Municipal de Educación del Ayuntamiento de Salamanca. También hemos participado con alumnos y concursos y exposiciones
bueno, pues concursos que son robots rastreadores, robots de sumo, todos estos que nos ponen al final en los telediarios, que son tan bonitos, que ves a los robots luchando. Bueno, pues aquí tendríais en los concursos que no sé si se ven muy bien, los concursos que hemos participado, y para intentar, pues eso, fomentar que, y atraer a los alumnos hacia la robótica como una forma de educarlos dentro de estas materias, ¿no? Y nuestro objetivo de esta línea de trabajo es introducir el robot en clase, ¿vale? Entonces, básicamente la línea consiste en construir robots para comprender los conceptos de ciencia y ingeniería. Entonces, bueno, en este sentido, pues hemos organizado recientemente, con Fran a la cabeza, un track dentro del Congreso TIM que se llamaba Un robot en el aula, ¿vale? Y estas son las líneas de trabajo, las líneas, los tópicos de ese track, y que son básicamente las líneas que nosotros pretendemos trabajar, ¿no? Y que estamos trabajando. Entonces, una de ellas sería experiencias con nuevos materiales de aprendizaje, que nosotros estamos viendo que hay un problema en cuanto a que se intenta llevar la robótica al aula, pero no hay material para llevarlo. Otra línea sería el estudio de distintas o propuestas de distintas metodologías de enseñanza utilizando la robótica. El diseño de proyectos educativos con robótica. Básicamente, ¿cómo introducir la robótica dentro del aula? ¿Qué materiales hay que hacer? ¿Cómo se pueden evaluar los resultados de ese proceso de enseñanza y aprendizaje? Entonces nosotros pensamos que nosotros, aquí hay mi parte de publicidad, que somos un grupo que incorpora lo que decía Fran al principio, incorpora el proceso de la tecnología dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Actualmente se va a leer próximamente una tesis doctoral que lleva el título de Enseñanza de la Robótica Educativa mediante el aprendizaje basado en proyectos, que es una línea de investigación muy activa, el aprendizaje basado en proyectos. La fecha de lectura será en el 2014 y esto pues es una colaboración también con el grupo de Dial, al que pertenece uno de los directores y donde también está colaborando pues María José Rodríguez Conde, en la parte del desarrollo y estudio de evaluación del material que estamos proponiendo. Ha dado lugar a una serie de publicaciones que tenéis aquí. Si alguien tiene alguna duda, espero haber sido una obra comercial de mi grupo. Si alguien tiene alguna duda, no lo he puesto, pero mi correo es becurto@osar.es. Y si buscáis, aquí tenéis la transparencia, supongo que estas transparencias sí, las subiremos. Está en la web del grupo, que es todo.usar.es, que está dentro, marcada ahí, no lo he comentado, pero está marcada ahí. Tenemos contactos con redes iberoamericanas de robótica educativa y con distintos grupos que trabajan a nivel nacional e internacional dentro de este campo. La dirección es world.usar.es. Si alguien tiene alguna duda. Lo que veremos a presentar con nosotros toda la mañana. Entonces, mientras los demás yo hago un debate, pero si queréis hacer una pregunta concreta, este es el momento. No tenías a nadie, no habéis tutorizado a vosotros a nadie dentro del robot, ¿no? Creo que sí, que tenemos a una persona, que vamos a tener, no sé si están por aquí o no, pero vamos a tener sí, como dos personas que van a trabajar dentro de ellos. Que son nuevos. Son nuevos, vale. Con Juan. Con Juan, sí. Ah, con Juan, sí. Pero apartamos a más personas. ¿No te conocían? Es que hablé con Juan Juanes y Juan Juanes no podía mirar la comunidad también para hacer una presentación. Ya tenemos emparejados. Vamos a jugar a parejas. Bueno, pues yo creo que terminamos para nosotros. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno, pues siguiendo un poco con las presentaciones de los grupos, ahora va a presentar a José Rodríguez Conde, que la situación de María José viene de un grupo reconocido, pero que al final se ha fusionado conmigo en Dial para hacer un grupo más potente. Entonces vamos a presentar los dos subgrupos
de forma independiente, como más para hacer énfasis en las líneas de investigación que llevamos más centradas en cada asunto. Cualquiera de los programas que aparezcan dentro de los grupos de investigación que tenemos.
aunque ahora es lo que voy a comentar, en la página web que tenéis del grupo, que está un poquito atrasada, como vais a ver, tenemos que actualizar y para eso vamos a necesitar a uno de vosotros seguramente, de los nuevos doctorandos, vais a ver, si clicáis en la página web del grupo, vais a ver un poquito los proyectos a los que nos dedicamos. Como grupo, estamos financiados a través de varias convocatorias, sobre todo en el ámbito que nos movemos, en el ámbito de las convocatorias nacionales, los proyectos I+D. Llevamos 3 convocatorias consecutivas en las que el Ministerio nos ha financiado proyectos que tienen que ver, como algunos lo habéis visto o conocéis en la bibliografía, pero nos conocéis, lo habéis podido comprobar, sobre la evaluación de competencias clave. Y trabajamos básicamente en el ámbito de educación secundaria. No en el ámbito, en nuestros proyectos nacionales, no en el ámbito universitario. En otras cosas sí tenemos proyectos en el ámbito universitario, pero en lo que es proyecto de investigación nacional y lo que justifica luego cuando tenemos que pedir becas de investigación, lo justificamos a través de proyectos nacionales en los que el objetivo básico se mueve en 2 vías. Se mueve en la evaluación de competencias informacionales, por eso digo que luego también tenemos relación con documentación, y con comunicación, etcétera. Y luego, otra pata la tenemos en el ámbito de la orientación educativa a través de la evaluación de competencias de los profesores de educación secundaria hacia la resolución de conflictos en este momento. De hecho, actualmente, en el proyecto que estamos llevando a cabo, estamos trabajando ya en el ámbito propiedad de los centros y con profesores en activo, que están llevando a cabo una tesis doctoral que está a punto de también, el año que viene, 2014, que se va a terminar. Bueno, en la página web, bueno, vais a tener distinta información. De hecho, al clicar esta presentación está hipervinculado a la página del grupo, por eso entrábamos en la página y lo veis. Los miembros no está actualizado también, porque los miembros que aparecen ahí no son los que conocéis, pero bueno, somos, ya sabéis, profesores titulares de la Facultad de Educación, María José, Esperanza Herrera, en este momento la decana, está Juan Francisco Martín Izar, contratado doctor, está en el área de matemática, como veis el grupo es interdisciplinar, en el área de matemáticas está Susana Nieto, que está aquí delante, en el área de ingeniería está también Ana González Rogado, que está también aquí, en el aula, Zamora, y luego, pues como ayudante de doctora, está Susana, que la tenéis aquí también, presente, porque nos acompaña. Y bueno, ayudante Fernando, que en este momento está en México, en la Universidad de Baja California, haciendo una estancia de movilidad. Y luego, pues hay algunos becarios, Eva, Torrecilla, y algunos doctorandos más que en este momento están haciendo la tesis doctoral. Pero bueno, básicamente el grupo es el que nos movemos. Y los proyectos que en este momento estamos desarrollando, se mueve siempre en las líneas de investigación, como tiene que lanzar, bueno, que no aparece ahí, más o menos las líneas de investigación como grandes tópicos estarían reflejadas ahí en la página web. Yo creo que como nos vais a conocer más y si hay alguna duda, pues nos podéis preguntar, está en la página web y lo podéis ver. Fran, yo creo que si queréis, hasta aquí suficiente. De todas las maneras, si no os importa, para recordarle, como ya hemos tutorizado, digamos, la matrícula del curso, ¿cuántos estáis aquí, que ya os conozco, que estáis, digamos, asociados un poco a nuestro grupo de investigación? Está Paloma, de momento, Marcos, Hierba, bueno, Carlos Amelias. Estamos, Carlos está entre Susana y Cofra. Bueno, aparte de Eva, que estás en Eva también, aunque es becaria de investigación, ha habido también algunos de los alumnos que, aunque se han incorporado a este doctorado, ya llevan, ya sabéis, en otro doctorado y han hecho el conocimiento. Digo, los que son de nuevo ingreso. ¿Hay alguno más? Que ahora aquí no. Bueno, los que estén vía online, a lo mejor alguno está levantando la mano y no le estamos viendo. Porque está Héctor es un profesor que está impartiendo docencia en la Universidad de Valladolid y estará en Segovia, a lo mejor está dando clase ahora y nos estará viendo en clase. ¿De acuerdo? Lo que estáis varios. ¿De acuerdo? Pues nada. Yo, si hay alguna duda más, Frank, puede intervenir el siguiente grupo. ¿Cómo?
Bueno, pues seguimos con las presentaciones. Ahora va a presentar el grupo de tecnología educativa de la misma facultad. Y lo van a hacer desde, pues creo que Azucena y Juanjo. Sí. Bueno, también vamos a ser muy breves. No hemos hecho presentación en PowerPoint porque teníamos la página web y entendíamos que era carta de presentación ya suficiente. Además, está estrenada hace poco. Y está estrenada hace poco. Por lo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ventaja que está estrenada hace poco, inconvenientes que todavía no está suficientemente actualizada en el sentido de que veréis tesis doctorales, investigaciones varias, pero hay mucho más que hay, ¿de acuerdo? Bueno, mientras él va abriendo la página, pues comentaros que nosotros, bueno, estamos Juanjo, dos representantes, Juanjo y Azucena Hernández, dos representantes de los casi 17, creo recordar, que somos en el grupo de investigación, GITE. GITE usa, son las siglas que dan lugar a la denominación del Grupo de Investigación e Innovación en Tecnología Educativa, un grupo que se gestó en el año 2002, y empezamos pues unos cuantos profesores a trabajar en diferentes líneas de investigación que nos interesaban, y en la actualidad pues somos 16-17 personas, entre personal, profesorado permanente, personal investigador y colaboradores, algunos de los cuales pues están realizando la tesis doctoral. Quería presentaros, bueno, deciros, luego ya vamos un poco navegando, deciros que casi todos los profesores formamos parte del área del Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación, pero concretamente dentro del área de Didáctica y Organización Escolar. Nos hemos vinculado también, pues profesores después de la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora, de Ávila, y tenemos también algún compañero de la Universidad de Valladolid. Los componentes del grupo os los voy a presentar también, ya que lo ha dicho María José, que tenemos la foto, pues para que los vayáis conociendo. Algunos de los que estáis aquí, por lo que he podido ver, los conocéis porque estamos dando clase en el máster de las TIC en Educación, y otros, pues, ahí los tenéis. Una fotografía que hicimos después de una reunión en la que no se nos ve muy bien. Y luego, desde el año 2000 o en el año 2009 se nos consideró por excelencia por la Junta de Castilla y León, formando parte de lo que llamaron GR213, y el director de ese grupo de excelencia, pues ahí lo tenéis, es el profesor Francisco Javier Tejedor. Ana García Valcárcel, también como cabeza visible, no han podido estar ahí porque se encuentran en el viaje por motivos académicos. Bueno, Carlos González Ruiz, que es personal investigador en formación y que también ha dado en algún momento algún aspecto del máster. Marcos, también profesorado. Maricruz Sánchez Gómez, yo. Ana Iglesias, que pertenece a la Escuela de Magisterio de Ávila. Sonia Casillas, que la tenemos aquí, que es también profesora en el máster. Concepción Ferrero, de la Universidad de la Facultad de la Escuela de Ávila. Juanjo, también aquí presente. Jorge Martín de Arriba, personal investigador. Luis González Rodero, de la Escuela de Magisterio de Zamora. Adriana, que podríamos decir que en este momento pues no contamos con ella. ¿Veis? Es una de las personas a las que lamentablemente tenemos que quitar de aquí del grupo. Y luego Alfonso Gutiérrez, que es de la Facultad de la Escuela de Valladolid, de la Escuela Universitaria de Valladolid del Magisterio. Bueno, ¿qué más comentaros? Las líneas más o menos de investigación. Las líneas de investigación siempre han girado en torno más o menos a tres tópicos. A ver, las líneas las tenemos aquí, las líneas de investigación. En torno a tres tópicos, bueno, pues ya tenemos acceso. Pero ya os las cuento yo. No sé si tenemos acceso. Las líneas han girado en torno a tres tópicos, en torno a tres temas. Lo que sería la integración curricular de las tecnologías de la información y comunicación, la integración en realidad de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hemos realizado diversos proyectos de investigación en contextos universitarios y no universitarios. Otra línea de investigación en la que nos consideramos medianamente especialistas algunos profesores es en la formación docente. En la formación docente y en procesos de formación mediados por las tecnologías. Y la siguiente línea de investigación pues es el rendimiento académico en entornos educativos tecnológicos.
Hay otra cuarta línea de investigación en la que estamos trabajando últimamente con bastante ahínco a través de proyectos de investigación que se nos han concedido en los últimos años, que son los procesos de aprendizaje colaborativo, metodologías de aprendizaje colaborativo mediadas por el uso de las tecnologías. Estas serían nuestras cuatro líneas de investigación. Concretamente, hemos trabajado en 18 proyectos de investigación a lo largo de nuestra andadura, en 13 concluidos y en 5 estamos colaborando ahora con distintos miembros. Unos son interuniversitarios, con otras universidades. Es el caso, no sé, Juan, pues si te estoy quitando no, bueno, la palabra. Como ya me he liado. Bueno, soy la tercera más veterana del grupo, entonces me ha tocado a mí, pero eso no quiere decir que estamos muchos y podemos hablar cualquiera. Bien, os comentaba que estamos, por ejemplo, acabamos de terminar de formar parte de lo que sería un proyecto con 19 universidades españolas, la Red Universitaria de Investigación e Innovación Educativa. Esta red está en funcionamiento, responde, digamos, o la vais a ver más visible con las siglas de REUNID, más D, y bueno, pues es una red que pretende tener continuidad en el tiempo, o sea, termina el proyecto ahora, pero queremos seguir, liderada desde lo que sería la Universidad de Barcelona. Y este es otro proyecto de investigación en el que hemos colaborado. El director era Manuel Area Moreira, de la Universidad de La Laguna, y formábamos parte, pues, nuestro grupo de investigación del mismo. Aquí, pues, lo que se pretendía era un poco evaluar algo que está ya en proceso de extinción, y no en extinción completa, que sería la escuela 2.0. Algunos os reís porque sabéis de qué va el tema, digo, porque lo hemos trabajado en el máster. Entonces, bueno, pues como miembros de diferentes universidades, lo que trabajábamos era en torno al impacto que ha podido tener en los escasos años de implantación la escuela 2.0 en los centros educativos, y concretamente sabéis en quinto y sexto, primero y segundo de primaria. Bien, y luego, bueno, estos son algunos de los proyectos y por lo menos de más. Bueno, deciros que hay muchos más, que la página la tenéis ahí, y que tenemos también un importante número de tesis ya leídas, de tesis en proceso de realización. Estoy pensando ahora en Marta, que está trabajando en su tesis doctoral. No sé si hay algún miembro más. Estaba hace un poquito otro que se nos ha marchado. Hay varias tesis ya en proceso, muchas tesis concluidas que podéis ver en la página web, y otras que no están incorporadas a la página web, pero que incorporaremos próximamente porque es joven la página. Y por mi parte, básicamente eso. Bueno, comentaros también, así como última idea, que claro, hay que dar visibilidad a lo que hacemos. Y nos surgen muchas inquietudes, y esas inquietudes las queremos hacer a veces públicas y compartirlas. Y eso ha dado lugar a que, por ejemplo, pues en los últimos 3 años, 4, hayamos desarrollado u organizado distintos congresos. El primer congreso, y permitidme que la chuleta la tengo aquí porque si no me lo sé, el primer congreso internacional de intercambio de experiencias de innovación docente universitaria, que lo llevamos a cabo en el año 2010. El primer congreso sobre metodologías de aprendizaje colaborativo a través de las TIC en el 2011, y hace mes y medio aproximadamente el tercer congreso ibérico internacional de innovación con TIC. Algunas caras me sonáis de haber participado en los mismos, y bueno, pues era una forma, pues, de dar visibilidad a lo que hacíamos y de contar, pues, con la presencia de otros profesionales interesados en la aplicación. Por mi parte, nada más. Yo solo tengo que decir una cosa, que disculpéis, no sé si lo has dicho al principio, a los que llevan en el grupo, evidentemente, sí, que es a Javier y Ana, que no están aquí, querían, sí, estar, bueno, evidentemente, lo que pasa es que creo que estaban fuera de su congreso. Están viéndolo, a lo mejor, seguro. Ah, que lo están viendo, sí, bueno, pero cualquiera de los casos. Pues hola, hola, Javier. La pena que va, porque ellos querían estar aquí, lo único que tenían otro, sí, compromiso y no ha podido, o sea, ser, por eso nos ha tocado a nosotros. Y luego, en segundo lugar, yo, vamos, no tengo mucho que decir, porque soy de los últimos, ya he llegado ahí. Pero lo que sí puedo decir a nivel emocional, aparte de todo lo que han dicho, que bueno, creo que es un grupo en el que uno se puede encontrar a gusto, sí, y que las personas, digamos, integran los lazos un poquito más estrechos, y bueno, de alguna manera, pues eso hace también que se trabaje más cómodo. Sí, la dinámica, bueno, entonces, eso, como en todos los grupos, pero bueno, también hay que resaltar. Sí, es muy importante. Sí, y somos un grupo además que
formado por gente que se ha incorporado un poquito más tarde, pero que hemos generado pues, unos vínculos que nos hacen trabajar mejor, que es lo importante. Y luego, pues, yo aparte de ver a Marta, hay otras personas, yo no sé si habéis hablado, me imagino, como habéis estado comentando, algunas personas ya vinculadas a los grupos, no sé si es el caso de alguno de los que estáis aquí, y si no, bueno, pues nada, que nos damos a conocer, ¿eh? Y algunos yo sé que habéis ya hablado pues, con Ana, con Javier, hay alguien que no está en este momento y ha hablado conmigo, bueno, con diferentes personas, y si no, pues ya tenéis nuestra presentación para, y los miembros que formamos parte del grupo, pues para... Y si queréis buscarnos, es HITE, en Google, HITE USA, y sí. Luego creo que es el segundo, la segunda búsqueda. Sí, ahí está. Nos dice que la página ha cambiado y aparece un HITE USA 200 algo. No, es la cual, pero que es facilísimo de encontrar. Bueno, muchas gracias por participar. Gracias, Juanjo. Pues seguimos con la presentación, creo que para Carmen Aoka, Observatorio de Comunicación Audiovisual, que va a presentar, pues, De todas maneras, mientras tanto, de los que estáis aquí presentes, ¿todos estáis con un tutor en este momento? No. ¿Quiénes estáis libres, digamos? Contad a personas. Pero luego hacemos una ronda de presentaciones rápidas del otro lado. Wow, y otra cosa, en el intermedio que hagamos, antes de irnos un paquetito, nos vamos a hacer todos una foto. Ir mentalizando que no se escape nadie, quiero decir. Si tenéis alguno que iros o así, bueno, la damos a las verdades. Sí, cuando gracias. Hola, buenos días. Bueno, soy el director del OCA, que es Observatorio de los Contenidos Audiovisuales. Esa página es la página antigua, no ha dado tiempo para tenerla para hoy, pero la nueva página va a ser ocausal.es. Esa es la nueva página. Bien, os voy a hablar un poquito, y luego, antes tenía un fondo sobre verde y ahora va a tener un fondo sobre rojo, pues un poquito con la identidad corporativa de la Universidad de Salamanca. Os voy a dar algunas pistas de lo que es el OCA. Tengo la sensación ahí que estamos vendiendo lo que es cada grupo. Yo os voy a informar, no sé si vender, pero os voy a informar de lo que hace el OCA. Primero con un poquito de historia, de nacimiento. Esto nace a raíz de la obtención de un premio de investigación, una convocatoria nacional, de manera anónima. Presentamos un trabajo con un seudónimo, en una línea concreta que hemos venido desarrollando durante estos años, que es la relación entre medios de comunicación, inmigración, prejuicios, estereotipos y reducción de estereotipos. Ahí viene la parte educativa, por tanto. Entonces, ese es un premio convocado por la Universidad Pontificia de Comillas, que tiene una revista importante en España sobre estos temas. Y bueno, obtuvimos el primer premio, que además pues, tenía una dotación económica. Y ahí estamos los tres investigadores, yo un poquito más gordo que ahora, en aquella época, calvo igual. Y hay otros dos investigadores, está la profesora Difen Chen, que está aquí en la sala, que es miembro del OCA, del observatorio, y está Carlos Muñiz, que es miembro del OCA, pero ya exportado, material exportado. En estos momentos está trabajando en México, hizo la tesis aquí con una beca FPU del Ministerio, bajo mi dirección, y tuvo esa suerte de colocarse luego ya profesor titular en una universidad mexicana hace 5 años. Bueno, pues ese fue un poquito lo que nos animó a formarnos a dar el paso de estabilizar el grupo de investigación como tal, como grupo de investigación. Inicialmente, como grupo de investigación reconocido de la Universidad de Salamanca, lo cual se obtuvo en 2006, y esa es una foto del local que tenemos en la Facultad de Ciencias Sociales, que es donde se sitúa el observatorio. Hay dos becarios en estos momentos, Valeriano, Y Felipe, que es un becario predoctoral que acaba de llegar de México para estar en una estancia hasta junio. Bueno, como digo, inicialmente como grupo de investigación reconocido y el año pasado pues como grupo de investigación de excelencia con ese numerito que nos anda, ¿no? GR319.
Bueno, a partir de aquí, comentaros un poco quiénes somos en el OCA vinculado con el doctorado. En el observatorio somos en torno a 20 investigadores, entre profesorado y estudiantes de doctorado y profesor, de la Universidad de Salamanca y profesores de otras universidades, sobre todo profesores que han hecho la tesis con nosotros y que se han ido colocando en otras universidades, pues en Argentina, en México, en estos momentos. Bueno, inicialmente, por tanto, vinculados con lo que es el programa de doctorado, son los que aparecemos en esa diapositiva. ¿No? Javier Lifenchen, que la tenemos en la sala, Javier Frutos, que no ha podido venir, Félix Ortega, que también por problemas familiares tampoco ha podido venir, e Isabel Barrios, que está de baja médica, con lo cual tenemos la plantilla un poquito en este momento, estamos dos presentes. Bueno, cada uno tiene sus propias líneas de investigación. Loca tiene unas líneas de investigación muy concretas como grupo, pero Loca también tiene sus líneas específicas, muy vinculadas con el área de la comunicación. Fundamentalmente, pues por ejemplo, la profesora Lifenchen, que está aquí, pues trabaja mucho en comunicación intercultural, esa es una de sus líneas, o Javier Frutos, el tema de la historia de los medios, o yo todo lo vinculado con los efectos de los medios de comunicación. Por ejemplo, tenemos líneas específicas, aunque la línea global asociada al doctorado esté relacionada con comunicación y educación. La educación en un sentido muy amplio, ¿no? Porque ¿quién puede dudar que hoy en día los medios de comunicación actúan como agentes importantes en los procesos de socialización, en la educación, y por tanto desde ese plano estamos trabajando también? Bien, los objetivos de LOCA, gráficamente con esa fotografía yo creo que queda muy claro, estamos muy preocupados por el impacto que tiene la comunicación en las personas, la comunicación a todos los niveles, y en este sentido por eso desarrollamos estudios que tienen que ver con el análisis de los propios, digamos, mensajes de los medios de comunicación a través de una metodología que se llama análisis de contenido, y también desarrollamos estudios sobre los usos, cómo se usa la comunicación en un sentido muy amplio, desde las redes sociales hasta los videojuegos, hasta la comunicación propiamente dicha, los procesos, y esto tiene que ver con metodologías que analizan los procesos, normalmente de tipo psicológico, que explican la otra elemento, el impacto que pueden tener. Por tanto, desarrollamos mucha investigación, sobre todo de tipo cuantitativo, con diseños experimentales, con investigación de laboratorio, en el sentido que es una investigación experimental, y teniendo en cuenta todo ese abanico de medios de comunicación. Bien, esos son algunos de los proyectos financiados más recientes. Ha habido algunos más, pero estos son los más recientes. El más directamente relacionado con lo que sería propiamente dicho el contenido de este doctorado es el primero, Alfabetización Mediática, que es un proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, en el que no participamos dirigiéndolo, sino como investigadores. Es un macroproyecto que se dirige desde en el ámbito de la educación, desde la Universidad del País Vasco, pero hay universidades de Zaragoza, de Málaga, Salamanca, Colombia y México. Entonces, se está desarrollando un proyecto para alfabetizar mediáticamente a los adolescentes y en estos momentos se está testando en institutos, se está desarrollando el proyecto. Bien, un proyecto de lo que ha sido más que nada la línea fundamental del observatorio en los últimos años, que es la relación entre medios de comunicación, inmigración, prejuicio, reducción del prejuicio, es el que aparece en segundo lugar. Análisis de la imagen de la inmigración a ficción televisiva, ese sí que es un proyecto que yo dirigí, que finalizó en 2012. Otro relacionado, pues ya veis, efectos sociocognitivos de los encuadres noticiosos, es decir, el impacto de las noticias en cómo se percibe la inmigración, y a partir de ahí un rediseño de la forma de construir noticias para reducir el prejuicio. Y lo que viene a continuación son contratos o aspectos más relacionados con la investigación aplicada. En 2011 se hizo ese estudio de opinión sobre los medios audiovisuales en Castilla y León. Lo lideró el LOCA, pero estuvieron participando cuatro universidades de la región de Castilla y León, más una empresa con sede en Madrid, que es Timber Communication, Comunicación, que es una empresa española. Y bueno, fue un proyecto que la idea era monitorizar los usos y consumos audiovisuales en Castilla y León.
La idea era hacer dos estudios de estas características al año. Llegó la crisis y se hizo uno y se acabó el proyecto, ¿eh? Pero habría sido una cosa bastante interesante, ¿no? Porque se hacían encuestas a muestras representativas de la población para los usos de los distintos medios audiovisuales. Bueno, ahí quedó, pero por lo menos participamos en la única edición que se ha hecho. Y luego quería destacar otro que también tiene un elemento educativo y que está más vinculado con mis líneas propias de investigación. Yo me muevo mucho con el tema del impacto de la ficción audiovisual, pero como un recurso para educar, dentro de lo que se llama la perspectiva educación-entretenimiento, que es una perspectiva dominante en el área de la comunicación para las artes. Es decir, por ejemplo, elaborar una serie de televisión y de emitirla para, como en este caso, la serie Revelados en Colombia, para difundir un mensaje educativo en el ámbito de la educación sexual, que es lo que se ha hecho en Colombia. Entonces, he participado en 2012-2013 como asesor y como director de una investigación que evaluó el impacto de la primera temporada de Revelados. Si metéis Revelados desde todas las posiciones en Google, pues podéis ver los 20 capítulos de la serie y también ahora la segunda serie que ha tenido lugar después de una reunión que tuvimos en Bogotá en mayo con los guionistas, con los productores, con la gente que financiaba esto. Es un proyecto que tenía bastante dinero y la idea es, como digo, utilizar la estrategia de eduentretenimiento o educación-entretenimiento para provocar cambios en relación con las prácticas sexuales problemáticas, ¿no? Pues embarazos no deseados o también otros temas como la aceptación de la diversidad sexual. Bien. Algunas de las publicaciones, he hecho una selección muy seleccionada de 5 publicaciones en donde más o menos estamos los 5 profesores que estamos trabajando en estos momentos en el OCA asociados al doctorado. Bueno, el primero es un trabajo de una línea que nosotros queremos desarrollar y que estamos desarrollando, que es elaborar instrumentos de medida para evaluar procesos y efectos de la comunicación, es decir, pues con técnicas de análisis factorial confirmatorio, todo lo que sabemos que implica desde la psicometría la evaluación de instrumentos de medida, ahí estamos trabajando, es un artículo reciente, y en este caso con el tema del cine. En este caso específico era la adaptación de un instrumento que se había elaborado en Estados Unidos, que habíamos hecho la adaptación al español. Bueno, el segundo trabajo está más relacionado con otro campo que está muy en boga en comunicación y en comunicación para la salud y en educación y entretenimiento, que es el ámbito de la persuasión narrativa, es decir, el potencial de la ficción para convencer a la gente de cosas. Las estrategias básicas y clásicas de convencer y persuadir a la gente han sido muy directas, basadas en la publicidad, básicamente, pero ahora ha surgido toda una corriente que utiliza los recursos del storytelling, vamos a decirlo de esa forma, es decir, de la capacidad de contar historias para convencernos de cosas. Es decir, cuando un profesor cuenta una anécdota para captar el interés de los alumnos, eso está utilizando las técnicas del storytelling. Se sabe que detrás de eso hay procesos psicológicos importantes como la identificación con los personajes, lo que llaman el enganche, el engagement o el transporte narrativo. Es decir, procesos que explican que ese tipo de recursos funcionan. Bueno, luego tenéis otro trabajo que está relacionado con el proyecto que se ha terminado de la Junta de Castilla y León en 2012, que es un análisis de contenido, para que veáis un poquito lo que hacemos. Tenemos en el OCA una serie de equipos informáticos que permiten grabar señal digital televisiva de continuo, 24 horas al día, hasta que se llenen los discos duros. Tenemos discos duros cada de 2,5 terabytes, tenemos varios discos duros, entonces capturamos toda esa información y luego la sometemos a técnicas de análisis. De análisis de contenido, como sabéis, una técnica de investigación cuantitativa que se utiliza mucho en las ciencias sociales y en comunicación en particular. En esa en concreto, pues estamos analizando casi 2.000 personajes para ver cómo era la configuración de la diversidad que aparece en la televisión española, en horario prime time, de máxima audiencia. Bueno, tenemos otro trabajo que he firmado con la profesora Chen, que ha tenido bastantes citas, de eso vivimos, ¿no? Pero ha tenido bastantes citas, está siendo muy citado por investigadores potentes, es en el ámbito también de la inmigración y los medios de comunicación, pero en este caso en la cobertura informativa. Cómo se estructura la información de las noticias, qué se enfatiza cuando se cuenta una noticia sobre, en este caso, un colectivo como los inmigrantes, y eso las repercusiones que tiene la opinión pública para concebir el fenómeno. La reproducción de estereotipos,
y activación del prejuicio, fundamentalmente. Bien, y finalmente hay un trabajo que está en la línea anterior, en este caso se trata de un estudio de análisis de contenido, que viene también de un proyecto financiado que no he mencionado, pero que también pues, estuvo financiado por, en este caso por la Junta de Castilla y León, y que nuevamente era un estudio de análisis de contenido de noticias sobre inmigración. Como veis, analizamos los contenidos de los medios e intentamos comprobar cómo esos medios provocan efectos y al mismo tiempo estamos muy preocupados por la labor educativa que podrían tener esos medios, desde esa estrategia de educación y entretenimiento que mencionaba anteriormente. Y finalmente, estamos muy vinculados también con proyectos que tratan de alfabetizar a los jóvenes para que decodifiquen los mensajes de manera adecuada y por tanto no sean tan inmunes a los efectos tan poderosos cada vez más de los medios de comunicación, porque pues, cerca de 7 horas al día estamos en contacto con dispositivos de la comunicación. Bien, tesis doctorales recientes. Ahí he destacado, pues eso, lo que son las más recientes. La primera, publicidad audiovisual de las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo. Era una investigación con 2 experimentos, ¿no? Una investigación, una tesis de bastante calidad, y se defendió en 2010, y esta profesora, de origen argentino, y pues ya está trabajando también en Argentina, en la universidad. Esa es una de las cosas importantes, que las tesis que hemos dirigido, pues no hay paro, ¿eh? No hay paro, todos tienen que meterse, no hay paro, quien hace la tesis conmigo, trabajo. Y si no, le colocamos. Coincidimos con el segundo. Y voy a utilizar el Storytelling. Yo también voy a utilizar el Storytelling. La segunda, con ese título tan rimbombante, bueno, la hizo un compañero, un doctorando, o sea, Salvador Almidre, este era el mejor doctorado que tenía, venía de México, de México. No me acuerdo ahora, está trabajando en Monterrey, pero he olvidado la ciudad de Natal. Torreón creo que era, pero por si acaso. Bien, pues este vino una vez con una beca de Conacyt, hizo una tesis muy buena, este venía del ámbito de la comunicación clásica, la semiótica y todo este tipo de cosas. Ni pajolera idea de lo que eran métodos cuantitativos, investigación laboratorio, pues bueno, se ha hecho experto en análisis de patoanálisis, en investigación experimental, ecuaciones estructurales, bueno, un hacha. Estuvo en Londres en el último congreso, que fue en junio, de la ICA, que es la International Communication Association, es nuestro congreso mundial, con más de 2.500 comunicaciones, bueno, obtuvo el primer premio del Student Paper, que llaman, por su trabajo y su tesis. Bueno, pues este personaje, este doctorando, la anécdota que quería contar es, yo estaba en México en octubre del año pasado, invitado por otro ex doctorando, y estaba en una cena que nos habían organizado, y digo, pues un doctorando que es buenísimo, ahora de la tesis, en diciembre de 2012, y no sé, este no le voy a colocar, pues nosotros necesitamos profesores. Ya, pero es que este tiene un problema, su esposa, su mujer, su pareja, como lo querías llamar, también es doctora. También por la Universidad de Salamanca. ¿En qué? En ciencia política. Perfecto, somos una facultad de ciencia política, que vengan nosotros. Leyó la tesis el 12 de diciembre y el 7 de enero ya estaba en México, los dos colocados. Garantía de loco. Bueno, y finalmente, la última tesis, esta se ha entregado ahora y os invito a su defensa, también tengo invitación. Para hacer catas del producto, esta tesis, la defensa es el 9 de enero, 9 de enero de 2014, que es jueves, a las 11:30 en la Facultad de Ciencias Sociales, en el FES. Esta está ligada precisamente al proyecto de la Junta que acabó en 2012, que es una doctoranda joven, que todavía no la hemos colocado. Y finalmente otro evento, tengo muchos eventos que invitar, este es Carlos Muñiz, que es uno de los doctorandos que dirigí, el que decía anteriormente, iba 5 años en México. Bien, pues viene ahora a Salamanca por distintas razones, entre otras cosas porque es salmantino y a pasar las navidades aquí, pero va a participar en un evento del programa Más Facultad, que es un programa propio de la Facultad de Ciencias Sociales, que hacen eventos, y uno de los eventos que se realiza en este programa es la presentación de libros. Él acaba de escribir un libro, que veis en qué línea va, estoy doctorando mía, sería un poquito alguna de mis niñas, y otras ha innovado, como tiene que ser, y vamos a presentar el libro suyo a esa hora, que es el día 19 de diciembre, mala fecha, a las 12 horas en la Facultad de Ciencias Sociales, entonces quedáis todos y todas invitados. Y
creo que eso es todo lo que os tenía que comentar. Bueno, pues seguimos ahora el grupo Letra. Se lo tiene difícil ahora para... Total, yo os cuente lo que os cuente todo. O sea, yo, Juanjo, yo también quiero por ti igual. Soy Sierra Quemóvez, soy miembro del grupo Electra. El grupo Electra es edición, lectura electrónica, transferencia y recuperación automatizada de la información. Nosotros somos como grupo de investigación, somos relativamente nuevos. Algunos ya habíamos pertenecido a otros grupos de investigación y bueno, pues un poco a raíz de todo el fenómeno que supone el libro electrónico, nos juntamos con otros grupos de investigación. Yo antes estaba en el grupo Reina, que se encargaba de recuperación automatizada de la información, pero bueno, ahora nos hemos unido en este grupo. Bueno, un poco como presentación así de lo que es el grupo, ver todo lo que está suponiendo la transformación del libro electrónico y cómo esto nos está afectando. No son solamente cambios de soporte, sino que hay un cambio en el paradigma de la información. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros estudiamos desde distintos puntos de vista, ¿no? Nos interesa mucho todo lo que es el mundo del libro, los nuevos soportes de información, los nuevos modelos de negocio, cómo la biblioteca se transforma, cómo la universidad, los colegios, todo se transforma o se va a ir transformando con el libro electrónico. La lectura no la podemos disociar de la escritura, ni tampoco de cómo recuperamos o cómo buscamos información, cómo compartimos, qué hacemos con esa información que nosotros generamos, que nosotros buscamos, que nosotros compartimos. Y bueno, pues dentro de aquí también entran las redes sociales, ¿no? Como veis, hay cosas que sí que están muy relacionadas con otros grupos, y yo creo que lo interesante de este programa de doctorado es precisamente eso, que independientemente de con quién hagáis la tesis o el trabajo de investigación, vais a poder recurrir, o por lo menos nosotros, si alguien está trabajando con otra persona, pero en un momento determinado necesita algo nuestro, bueno, pues a través de su tutor se va a poder poner en contacto con nosotros y echamos una mano en lo que sea. En el grupo Electra estamos implicados mucha gente que proviene de disciplinas concretas, ¿no? La documentación, la informática, la comunicación, la estadística, la psicología, el derecho, la filología, la filosofía, pero los que formamos parte de este grupo, de este doctorado, somos la gente que estamos en documentación, con lo cual estamos muy acostumbrados a trabajar con otros, porque una cosa que tiene la documentación es que es transversal a todo. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es una riqueza. ¿Qué podemos trabajar o qué podemos trabajar dentro de este doctorado? Pues todo lo que tenga que ver con la edición y la lectura digital, centrándonos en aspectos culturales y en aspectos educativos. Y bueno, pues de ahí, pues todo lo que tiene que ver con la lectura digital, qué se lee, cómo se lee, qué se hace a partir de esa lectura digital, formación digital, porque necesitamos formar en nuevas competencias. No es lo mismo leer en papel que leer con un dispositivo electrónico, y dependiendo de las características que tenga el dispositivo electrónico, pues hay que formar a la gente.
también todo lo que tiene que ver con la creación de nuevos productos digitales, que es lo que deben tener. Y bueno, pues también una de mis compañeras, Araceli, ella está especializada en literatura infantil y trabaja también cosas sobre la literatura infantil digital, porque bueno, pues tiene que ver con la literatura, con la literatura infantil, pero es un campo de conocimiento, es un campo de investigación que yo creo que puede ser apasionante. Bueno, un poco resultados de algunas investigaciones nuestras. Nosotros como llevamos poco tiempo, más o menos llevamos como desde el 2011 y nos han llegado los recortes, no hemos tenido muchos proyectos de investigación financiados desde el equipo. Aunque sí que, bueno, pues ya estábamos trabajando en otros, con otros proyectos de investigación, pero como algunos de los resultados, bueno, pues en la parte de monografías se puede ver como principalmente está relacionado con los libros electrónicos, aunque también, bueno, las fuentes de información, porque trabajamos todo lo que es recuperación de información, muy relacionado con la alfabetización informacional, entramos ahí en colaboración con María José, pero también, bueno, pues hemos trabajado, pues eso, libro electrónico en general, relacionado con el mercado, este libro, y luego también el año pasado fuimos Premio Nacional de Investigación con el libro El Ecosistema del Libro Electrónico Universitario, ¿no? Cómo está entrando el libro electrónico en la universidad, y el último libro que acaba de salir hace un mes o así, el de Social Reading, sobre la lectura social, que es también pues, un campo apasionante. A mí es que todo me gusta. También, bueno, pues también, aunque tenemos bastantes libros, yo creo que, bueno, en ciencias sociales quizás se tienda más hacia las revistas, bueno, como procedemos también del campo de las humanidades, porque la biblioteconomía estaba ahí un poco a caballo entre las humanidades y las ciencias sociales, aunque es de ciencias sociales, pues bueno, tenemos también bastantes monografías, pero también, bueno, pues en distintas revistas con índices de impacto más o menos relevantes. También en los cuatro últimos años las tesis que se han dirigido desde el grupo, en todas ha participado el profesor José Antonio Bordón, que es el director del grupo, pero bueno, como se puede ver sobre la lectura, pues tiene mucho que ver. Todas las personas que han leído esas tesis, bueno, salvo esta de los estudios metodológicos, están trabajando en la Universidad Europea de Madrid, Universidad de Salamanca y Universidad Veracruzana. Pero también hemos dirigido en los últimos años distintos TFMs, distintos trabajos de fin de máster, porque damos clase en el máster en sistemas de información digital. Entonces, bueno, pues se puede ver cómo, bueno, pues el uso del Facebook en las bibliotecas, que es un trabajo que yo dirigí, o plataformas de lectura social, edición digital, conservación de materiales digitales, bueno, pues bastante. Posibles temas de investigación que se podrían hacer, bueno, pues alfabetización digital en entornos educativos, ¿no? En todos los niveles de la educación, ¿no? Y hay, bueno, pues algunos trabajos, el profesor Enrico que está esta semana aquí con nosotros, ha trabajado en la Universidad de Perugia también en temas de esto, con lo cual contamos con su asesoría también sobre literatura infantil digital, lectura digital, cómo leemos, qué implicaciones va a tener en la biblioteca, en el aula, la lectura de ocio, aplicaciones para la lectura digital, libros electrónicos y dispositivos, cómo relacionarlo. Y también, ¿qué podemos ofrecer? Podemos ofrecer un componente muy práctico, porque nosotros trabajamos también con empresas. Por ejemplo, con la startup Chocosoft, hemos colaborado en el DILDE. El DILDE es el Diccionario de Lectura y Escritura, que es un diccionario
hay un diccionario en papel y nosotros en la Universidad de Salamanca somos los responsables de la parte digital en colaboración con Ediciones Universidad de Salamanca, y os pediremos colaboración para que creéis voces, porque yo creo que resulta bastante interesante. También en colaboración con la Fundación Germán Sánchez Pérez y Chocosop, hemos participado en el proyecto Nube de Lágrimas, que es sobre lectura social. Y también somos asesores o estamos dentro del programa Territorio IBU, estamos en la parte de universidad, también con la empresa Sercode, que son los que están haciendo lo del catálogo Cielo para libros electrónicos de la universidad, pues estamos ahí de asesores, también asesores de la editorial Comunicación Social, que están creando colecciones de libros electrónicos y con anatomía de la edición. Más información podéis encontrar en nuestras web personales, que podéis encontrar ahí pues publicaciones, proyectos y demás, perfiles sociales. Las cosas hay que no basta con hacerlas, sino hay que contarlas, y bueno, pues tenemos perfiles en ResearchGate, en Academia Edu y en Google Citation, que es lo que te da, los perfiles de Google Citation te permite que cualquier persona pueda ver, si lo haces público, claro, pues cuántas publicaciones tienes, cuántas citaciones has recibido, y es una cosa que te da mucha visibilidad. Y nada más. He sido un poco acelerada, pero vamos mal. Sí. Y lo que estamos haciendo ahorita perfectamente. Yo me equivoco, solo nos faltas tú, poner el vídeo de Juanes y contar yo alguna mentira. No, poquito. Pero pues María José Fresnadillo va a presentar, como decía, una de las líneas que la sociedad civil se forma como grupo y hace los deberes, como decía antes Evelyn, que es una línea muy interesante relacionada con medicina, cultura y cine. Humilde y poco numeroso, y además en un ambiente, como ves, nuestra experiencia es larga, empezamos en 1998, pero a pesar de eso no estamos todavía constituidos como grupo de investigación, aunque estamos en ello, y también estamos en estos momentos creando una red interuniversitaria con diferentes universidades españolas y extranjeras también, con la utilización docente como herramienta, utilizando el cine como herramienta. Entonces, como veis, es una visión muy práctica y muy aplicada de todo lo que se ha venido comentando hasta ahora. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros y cómo empezamos? Bueno, pues en medicina teníamos muchos alumnos, a veces el impartir las prácticas era un poco complicado. Entonces nos dimos cuenta que el cine, realmente es un compendio de microbiología, que es nuestro campo. No he presentado a mis compañeros, somos solo tres personas, Enrique García Sánchez y José Elías García Sánchez. Y entonces, como os decía, nos dimos cuenta que el cine era un auténtico compendio de microbiología, que era nuestra área de conocimiento. Y ahí fue como empezamos. Empezamos, como os decía, en 1998, y desde 1998 hasta 2005, bueno, pues la docencia que hacíamos utilizando el cine era eminentemente presencial y con una participación de alumnos muy importante.
En principio yo creo que la participación era importante porque se trivializaba un poco el tema. Es decir, uy, qué bonito, vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual o de meningitis o tal, viendo una película. Entonces, bueno, pues como esto es muy fácil, yo me matriculo. Eso hace que haya que ser muy minucioso y muy exigente a la hora de establecer bueno, pues los objetivos y la planificación docente, porque realmente es una docencia seria y complementaria del academicismo clásico. Pasamos en ese momento de tener los 300 y pico alumnos que teníamos, bueno, pues a un grupo más reducido, bueno, pues porque realmente la dureza de la docencia aumentó en ese sentido. Desde 2006 hasta el momento actual, la docencia utilizando el cine, bueno, pues la desarrollamos fundamentalmente online. Y luego hay algo que lo podemos considerar, bueno, pues la joya de la corona del grupo de investigación, que es la revista Medicina y Cine, que bueno, es una revista de aparición trimestral, es bilingüe, todos los trabajos que se publican están en castellano y están en inglés, y como veis, bueno, pues tiene los apartados habituales en una revista. Bueno, veía que María José hacía así, pues justamente está ahí dulce y es en el último número en el que creo que ha sido de septiembre de 2013, es el último número. Y entonces, bueno, pues esta revista, pues por una parte es una herramienta de la herramienta. La participación y la acogida es muy buena, cada vez tenemos más afluencia de trabajos, y la calidad de los trabajos, yo creo que si le echáis un vistazo, bueno, pues veréis que va aumentando, y la verdad, bueno, pues es, como os decía, un orgullo para nosotros, el de una forma muy artesanal y muy guisándonoslo a veces en los comienzos, las tres personas que estábamos implicadas, el haber sido capaces de sacar adelante un proyecto como este. Bueno, para que tengáis un poco de idea de cómo es esa aplicación de esta línea de investigación un poco anómala de estas tres personas de ese departamento, bueno, pues en la fase presencial, como veis, utilizamos distintos formatos, y al principio era dar un poco palos de ciego, no había mucha experiencia, sí había en otras áreas, en otros ámbitos, pero en medicina la verdad es que había muy poquito de esto, y entonces tuvimos que experimentar a ver cómo realmente esa nueva herramienta era eficaz. Entonces, al principio, bueno, pues probamos diferentes formas de impartir docencia, e incluso, si veis, bueno, pues diferentes, no solo cines, sino otras manifestaciones artísticas. Por ejemplo, la tuberculosis en el cine y otras artes, bueno, pues intentamos hacerlo. Llegaba menos, era mucho menos rápido, mucho menos impactante, y entonces llegamos a la conclusión que lo que realmente nos servía era el cine como una especie de simulación de la realidad, y que nos hacía, bueno, pues poder cumplir muy bien todos nuestros objetivos. Aproximadamente ofertábamos 4 asignaturas por curso, y hablando de créditos, bueno, pues entre 20 y 25 créditos. En el periodo online, que es en el que nos encontramos ahora, bueno, pues seguimos ofertando 4 asignaturas que además se repiten, cambiamos los contenidos, aunque la asignatura se repite desde hace unos cuantos años, son medicina, enfermedad y cine, enfermedades infecciosas y microbiología clínica en el cine, la pediatría en el cine y la enseñanza de la medicina a través del cine, la cual bueno, pues pretende ser un ensayo de esa utilización de la herramienta. Y dentro de los cursos de verano, bueno, pues también ya son tradicionales 3 cursos, En las puertas de la muerte, una visión cinematográfica, es un título muy poco optimista, pero bueno, la discapacidad en el cine tampoco es bueno, pues nuestro campo de microbiología, pero pues son asignaturas que funcionan muy bien, y las enfermedades de transmisión sexual en el cine. Bueno, aparte de esto, también, bueno, estamos orgullosos de haber conseguido colocar alguna publicación en revistas puramente microbiológicas. Entonces, que dentro de un campo como la microbiología, en una revista de ese campo, te acepte un trabajo
que se basa en educación y que se basa en la utilización del cine, bueno, pues es algo de lo que también estamos orgullosos. Y proyectos de investigación, bueno, pues tenemos algún proyecto y bueno, seguimos trabajando. Ya os digo, nuestra intención es constituirnos como grupo de investigación y la red que os comentaba. Y yo creo que eso es un poquito lo que hacemos. Vale. Me veo fatal, estoy llenado. Seguimos con medicina ahora. Sí. Que también toda la información la tiene en la página web, con lo cual es fácil. Vamos a ver, quizá para los que estén en streaming pues no va a ser de mucha calidad la visualización, pero vamos a intentarlo. No sé. Sonido. Ya tenemos un insertador. Vamos a ver un poco. No, ¿eh? ¿Eh? ¿El Mac? ¿Eh? ¿El Mac? ¿El Mac? Sí, yo también creo. El problema del Mac es que se había colgado y estaba... Ah, creo que se tiene sonido. Los alumnos de otros doctorando. Que hago lo mismo todo. ¿De informática? No sé, ¿cómo? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a hacer la prueba. Vamos a ver. El ordenador igual tiene sonido. Sí, sí, es el ordenador. Ahí abajo, ahí está quitado, sí, sí. Mira, si pones el aire, la Thank you.
Además de su página web, pues tenéis mucha más información, por lo menos para que estudiamos y estudiamos. Y el último de los grupos, pues es el grupo Grial. Que el título viene, el nombre del grupo viene de Grupo de Interacción e Ideas. Es un grupo, pues, reconocido en la universidad, es también un grupo de excelencia desde hace bastantes años, somos el R47, y somos un grupo intertop, somos interdisciplinar, tenemos de miembros de fundamentalmente ingeniería, es nuestra ingeniería informática, nuestro origen, pero también pedagogía, gente que viene del mundo de la teoría de la comunicación, colaboradores también puntuales en derecho, economía. Pues, somos internacional. Como decía antes, Juanjo, pues ya durante varios años la gente viene a hacer las tesis, viene de otros países, luego regresa y de alguna manera pues, también seguimos manteniendo sus vínculos con otros países, con México, Colombia, Ecuador, donde bueno, pues, tenemos
a personas que se han formado con nosotros y la continúan sus carreras y de profesionales allí, ¿no? En ese sentido, pues, también destacar ese hecho de seguir manteniendo el contacto después del periodo de la tesis, es decir, no nos odian mucho después de la tesis. Somos también, vemos también como intergeneracional, ¿no? Creo que en el grupo pues, concluyen diferentes generaciones, creo que hay una persona muy importante que está hoy aquí con nosotros, ¿dónde está? Creo que iba a estar, pues Joaquín García Carrasco, que montó todo este tinglado en el instituto, con aspectos, yo creo que muy novedosos durante muchos años de reunir a mucha gente, pero bueno, él ya es profesor de mérito, algún profesor como pues, Antonio López, que prácticamente falleció, que fueron un poco los que dieron un poco de, pues, el apoyo en su momento para crear todo esto, pero pues hay una base de profesores que estamos ahora intentando pues, tirar el grupo, y luego la gente joven, que realmente la que trabaja, es lo importante. Somos, como decía algún amigo, sangre nueva en los grupos, que bueno, pues de alguna manera con las tesis doctorales, con los nuevos proyectos, pues se inician en la investigación y son, yo creo que realmente lo que todo el mundo necesita. Y sin vosotros, pues realmente los grupos al final quedarían, se extinguirían. Eso es muy importante. Como comentaba antes también María José, pues en un momento dado pues, teníamos mucha relación y sobre todo de cara a ser más competitivos, pues, el grupo Geodos y el grupo Brial se fusionan en un solo grupo y de alguna manera eso nos permite que esas alianzas y esos trabajos que estábamos haciendo que de por sí pues, nos dieran mucha más visibilidad. Las líneas de investigación que tenemos pues, son varias y como veis dispares a cuenta de esa recomposición interdisciplinar que tenemos, desde los elementos más de ingeniería, los temas más orientados a la educación. Y de todos ellos, pues quizá he puesto ahí destacados los que están, de alguna manera, siendo los más actuales ahora. Estamos trabajando de una manera más importante y tampoco sin pisar lo que ha comentado antes María José, para no repetirlo. Entonces, todo el tema de analítica visual, sobre todo en el análisis del aprendizaje, tema el término topic ahora de learning analytics, que es el tema que estamos empezando a trabajar. Desde el punto de vista de la tecnología, de las construcciones tecnológicas aplicadas al mundo educativo, también como decía antes, trabajo en un sentido muy amplio, ¿no? Porque hay muchas facetas donde se puede encontrar elementos educativos, pues estamos trabajando con el concepto de ecosistema, ¿no? Sistema digital, centro de aprendizaje, al final es uno de nuestros. Y quizá con una evolución o muy relacionado con el anterior, pues también temas de mobile learning, ¿no? Todo el tema de la movilidad ahora mismo es importante, más allá del propio dispositivo, el teléfono, las tablets, están creando pues, elementos que dan lugar a aspectos tecnológicos, pero también de aceptación de la tecnología, ¿no? Yo creo que es muy importante conocer realmente los impactos. Para tener esta área de investigación, por lo que tenemos que buscar proyectos, ¿no? Entonces, buscamos proyectos donde los haya. O sea, aquí hay que buscar sustento para las personas que están en nuestro grupo, para los becarios, para poder publicar. Entonces, tenemos proyectos del Ministerio, proyectos de la Junta, proyectos europeos, proyectos de una cátedra que saca telefónica que da 2.000 euros, también vamos. No renunciamos a nada. Desde 2.000, o desde 600, hasta millones, ahí estamos. Luego, somos egoístas. Intentamos saber que haya mucha transferencia. Estar en contacto con el tejido productivo. Para nosotros, la investigación es más aplicada. En algún momento podemos hacer investigación básica, pero nuestro perfil, como quizá mucho de ingeniería, es aplicado. Entonces, intentamos llevar esas ideas que desarrollamos a esa industria, a la administración pública, o sea, realmente a cualquier
sector donde podamos tener un hueco, ¿no? Y entonces, ahora estamos quizá canalizando esto a través del concepto de ecosistema digital, ¿no? Las soluciones integrales para gestionar información, conocimiento y tecnología, por lo cual nos damos la mano a cualquiera de los grupos que estamos. Siempre encontramos un lugar donde colaborar. Sí, sí. Porque ¿qué integra? Pues mientras integra componentes de software, fundamentalmente software libre, pero también hacemos desarrollo. Integra, buscamos lo que existe, lo adaptamos y lo que no está, lo creamos. En ese sentido, somos bastante versátiles. Y que lo intentamos desplegar, enlazando con la línea que comentaba antes, también en cualquier elemento que sea susceptible de ser utilizado. Dispositivo tradicional, tipo servidor, dispositivo móvil, por lo que es el contexto social actual, y sobre todo ahora todo el mundo de del cloud computing, el mundo de la nube, estamos combinando. ¿Para qué? Bueno, pues para soportar al final un flujo de trabajo. Un flujo de trabajo que tenga esa organización. O sea, nosotros no intentamos cambiar, si no lo piden, a una organización, intentamos ayudar a soportar lo que están haciendo. Y también los flujos de comunicación hacia el exterior, ¿no? Porque eso es muy importante. Lo que antes decíamos antes, lo que comentaba y comentaba también Raquel, esto de que lo que hacemos es que venderlo fuera, eso también le pasa a cualquier institución. Y ahora, de alguna manera queramos o no, esto es lo que nos demanda la sociedad. Entonces, hay que dar esa respuesta, nosotros tenemos que dar respuestas para satisfacer las necesidades que puedan tener de crecimiento, evolución, mejora, lo que sea. Y para ello, bueno, pues trabajamos en muchos campos, ¿no? Gestión de proyectos, automación de aprendizaje, autoría de recursos, apoyo de toma de decisiones, personalizaciones. Y trabajamos con otros, no nos aislamos, nos juntamos con el que tenga el problema, con el que tenga la solución, buscamos las soluciones conjuntas. Entonces ya nuestra experiencia nos ha llevado a tener partners de todo tipo, académicos, empresas, internacionales, nacionales, administraciones públicas, con todos los que están aquí que hemos hecho algo. Proyectos. Bueno, pues ahora mismo tenemos varios proyectos en vivo. He seleccionado 5 para ver, hablar de diferentes proyectos que están en pleno desarrollo, están en el inicio o están al final, ¿no? Los que veis ahí que no tienen un logo, precisamente porque acaban de nacer. Ni siquiera nos ha dado tiempo todavía a darle una imagen más allá de unas palabras, ¿no? Proyecto, pues empiezo por el que está a punto de terminar, el proyecto Trailer, un proyecto relacionado con el Informal Learning, el reconocimiento del aprendizaje informal, ¿no? Entonces estamos trabajando junto con la Universidad de Bolton, con la Griffith, estamos trabajando con Porto, con la Universidad de Belgrado, con la Open University de Holanda, para intentar crear un ecosistema en el cual cualquier trabajador pueda crear evidencias o plantear evidencias de ese aprendizaje informal en el que está continuamente inmerso, y que por otro lado las empresas sean capaces de reconocer y valorar ese aprendizaje que no está funcionando. Proyecto EISTO es un proyecto que está orientado a cómo utilizar las tecnologías dentro de la secundaria, en este caso en el contexto de la historia. Se está utilizando como recurso educativo la prensa histórica, como a través del tiempo que se han podido ver diferentes el tiempo y diferentes perspectivas multiculturales, cómo se pueden ver diferentes hitos históricos y crear luego objetos de aprendizaje cogiendo este tipo de información. Este proyecto, pues yo creo que es una línea que nos ha traído bastante éxito. Viene de un proyecto anterior que utilizaba una idea similar en historia, pero no se centraba en la prensa histórica, y aquí da lugar a otro proyecto que acaba de nacer y que ya lo he puesto aquí el logo por no aburrir, que va a ser sobre la enseñanza de la religión desde el punto de vista también. El proyecto VALS acaba de empezar, tuvimos el kickoff hace 2 semanas, y va a trabajar sobre la idea de crear prácticas de
ingenieros de informática virtuales. De forma que tú, en lugar de estar en una empresa físicamente, puedes estar colaborando en un proyecto real, en un proyecto internacional de código abierto de forma virtual. Entonces, tenemos partners muy interesantes, además en la parte de empresas, por sonar, por ejemplo, Mozilla, Apache, empresas que van a estar de alguna manera proveyendo esos proyectos para que las prácticas estén ahí. Entonces, ¿cómo gestionar esto? Es el principal objetivo de BARES. Algo más tecnológico, pues por ejemplo los entornos personalizados de aprendizaje, que es un contexto también muy, muy actual, pues llevados a los móviles, ¿no? Entonces, ahí tenemos un proyecto que está financiado por la Junta de Castilla y León, que cuando la Junta financiaba algo, pues, conseguimos que nos dieran un dinerillo y estamos desarrollando aquí fundamentalmente este es más tecnológico. Y para que veáis vosotros, también acabo de empezar, otra escala, en este caso es una que financia la Cátedra Telefónica en la Universidad de León, y lo que hacemos, vamos a trabajar con recomendaciones y un desarrollo de un repositorio de apps para móviles, pero pensando en las personas mayores. Realmente el uso de los móviles está creciendo también en generaciones de edad alta, avanzada, entonces, ¿cómo facilitarles, cómo recomendarles ciertas aplicaciones y también cómo alfabetizarlas? Eso es una fase de otro proyecto que estamos ahora, para que veáis también. Resultados tangibles, para que veáis que además de contar las cosas que hacemos, pues aquí tenemos algunos pantallazos de lo que estamos planteando con el Personal Learning Environment, el móvil, entonces esto es son capturas reales en un entorno Android, donde vamos combinando diferentes aplicaciones que configuran este entorno personalizado y que también interaccionan con elementos que existen, por ejemplo, está interaccionando con el campus virtual de la Universidad de Salamanca. Así vamos creando un entorno de aprendizaje a medida de lo que estoy haciendo. De trailer, pues aquí tenéis una representación de todo el ecosistema, donde teníamos la idea de tener, por un lado, el portfolio personal, donde se van cogiendo las evidencias, que las captura de sus diferentes, su red de aprendizaje, que puede ser internet, o pueden ser situaciones de juegos, o pueden ser situaciones de laboratorios remotos. Entonces, eso se va recogiendo, se va catalogando conforme a un catálogo, digamos, estandarizado dentro de la organización, y se puede analizar a través de herramientas de analítica de esta información, pues conocer las tendencias, estadísticas, nos da información para tomar datos, ¿no? En este sentido, pues también estamos trabajando con la línea de herramientas de analítica visual en el contexto del aprendizaje. Estamos creando diferentes visualizaciones que no solamente visualizan, sino que interaccionas con ellos, para poder analizar y descubrir información, porque cuando tú muchas veces necesitas una visualización de información, es una información, una representación de esa información que está ahí, y lo que ves es lo que tienes. Si sabes lo que preguntabas si te da la respuesta, todo va bien, pero hay veces que estamos en un contexto donde tienes que descubrir información, sobre todo cuando tenemos lo que era así bien llamando el vital, ¿no? La cantidad de datos inmensos, no sabes ni cómo están relacionados ni cómo no. Entonces tú empiezas a representar esto de una forma, empiezas a interaccionar, empiezas a intentar filtrar y puedes llegar a descubrir, tratar de descubrir cosas que aparentemente a lo mejor ni siquiera había ocurrido. Entonces estamos combinando el análisis de la información con la interacción sobre esos análisis. Entonces, es una línea bastante interesante y bueno, tenemos un miembro del grupo que yo creo que es uno de los grandes expertos a nivel nacional, pero tenemos mucha suerte de tener. No os voy a aburrir más, tenéis el contacto mío, pues, como cabeza visible, que lo mira para lo que responde, lo veo. Luego la gente, como decía, que trabaja. Nos podéis seguir, toda la información está en el portal, todos nuestros proyectos. Aquí os he puesto simplemente un pequeño resumen de ciertos proyectos. Hay un proyecto que no he hablado, que es un proyecto Intor, que quizás pueda interesar al grupo de Juanjo. Ya, que también se acaba de. Vamos, lo acaba de comenzar, comienza esta semana.
De hecho, la semana que viene es el grupo en Italia. Las redes sociales, Twitter, Google+, tenemos un repositorio de nuestras presentaciones, tenemos un repositorio propio también donde vamos intentando volcar todo lo que hacemos, también intentamos extenderlos, difusión, pues, todo. Bien, pues con un poco de retraso sobre el programa previsto, lo que sí me gustaría es ahora dar la voz a vosotros, o sea, os presentéis los alumnos. Nos hemos presentado los grupos, pues, aunque sea de una manera muy rápida, así os voy poniendo cara a los que nos hemos tocado todavía. A ver si quieres empezar a hablar.